esta noche hablaremos de una mujer que es dueña de una impactante belleza y de un desenfadado y sagaz estilo que la ha colocado como uno de los personajes más polémicos de los últimos tiempos en el mundo del espectáculo. Bajo el mote de la mujer escándalo, hoy nos revela todo sobre sus amores, sus desamores, su vertiginoso y controversial camino al éxito. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de Niurka Marcos. Bienvenidos. Niurka Melanie Marcos Calle nació en La Habana, Cuba, el 25 de noviembre de 1967, en el seno de una familia privilegiada, considerando que dentro del régimen socialista de Cuba, su padre, don Carmelo, era en aquel entonces mayor de la Marina Revolucionaria, lo cual le permitió a la familia contar con más lujos que el común de las personas que habitaban la isla antillana. Pero cuando Niurka apenas tenía 5 años, sus padres se divorciaron y don Carmelo, su padre, se alejó totalmente de la familia. Entonces las cosas se pusieron económicamente difíciles en casa. Sin embargo, Niurka creció como una niña feliz y muy independiente, y muy pronto descubrió la que era su vocación. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera profesional, entró a estudiar a la Escuela Nacional Circense de Cuba. Y cuando apenas comenzaba sus estudios en 1983, la joven fue contratada para participar en el espectáculo principal del Cabaret Parisien, centro nocturno ubicado en el prestigioso Hotel El Nacional de La Habana. En aquella época nunca se me va a olvidar que era un privilegio hacer los 2 shows. Ganabas doble. Y yo al mes de haber entrado al Cabaret Parisien, ya yo estaba haciendo el 2º show. Quiero tocar un tema contigo que es delicado y lo quiero hacer con todo el respeto que tú me mereces, pero lo voy a tocar porque es una realidad. En la isla de Cuba, la prostitución es algo que pareciera que viene inmerso. No es un secreto para nadie, incluso antes de la llegada de la revolución. ¿Cómo sorteaste la prostitución? Wow, te voy a comenzar esta respuesta diciéndote lo que siempre mi madre me dijo. Tú nunca te embarraste porque no estuvo en tu destino. Entonces sí, y lo conocí, lo viví, y me ofrecieron y me regalaron anillos de brillantes y me regalaron maletas de ropa y me regalaron flores y me enamoraban. O sea, muchas cosas viví, pero creo que tuve la suerte de nunca caer en nada de prostitución. Como ella estaba chiquita, siempre la llevaban al cabaret y la traían. Si no era un hermano, era la mamá. Y te la cuidaban mucho, pero siempre fue rebelde. Mi mamá me esperaba afuera. A las 2 de la mañana, 3, cuando yo terminaba, ella me esperaba afuera. Entonces, pues, ¿cómo me escapo? Claro. Yo siempre la estaba defendiendo. Ernesto y Tommy la iban a buscar. Ella no llegaba aquí de noche nunca, sola. De madrugada ni nada, no. Mi mamá me pisaba los talones. Yo creo que fue una de las razones por la cual yo nunca me prostituí, ni nunca consumí droga, ni nunca nada. Aproximadamente un año después de trabajar en el Parisien, Niurka pasó a formar parte del selecto elenco del llamado Paraíso bajo las estrellas, el cabaret Tropicana de La Habana. Eso le dio la oportunidad a la joven cubana de formar parte de las extensas giras que hacía ese show alrededor del mundo. Estuve en Hungría, Unión Soviética, Italia, Austria, Santo Domingo, Canadá, Puerto Rico. Europa era su plaza, cruceros. Hice una gira de hipoteca que fue extensa, agotadora. Una gira muy larga, como de 7, 8 meses, que era salir de una ciudad para otra y así no descansabas. Era como circo, pero ella ni era su mundo. La llegada de Niurka a México tiene muchas versiones, la tuya y otras 20. Hay quienes dicen que a ti te trajo un hombre a México. No, a mí no me trajo ningún hombre a México. Yo estaba en México cuando conocí al padre de Kiko. ¿Estabas aquí trabajando? Estaba aquí trabajando por el Tropicana. ¿Dónde lo conoces? En Mérida, Yucatán. Él estaba de plaza porque él era de la PGR. Entonces lo conocí ahí, terminó mi gira y me regresé a Cuba. Sí. Y después él me llamó y me dijo, voy por ti, me quiero casar. Dijo, ah, oh, ok. ¿Cómo fue tu boda? En Cuba. Uh-huh. Fue en Cuba y me vestí de negro. ¿Cómo? Sí, yo era ¿de muy negro? Desde niña yo siempre he sido el revés de lo natural. Me gusta irme en contra de la corriente. Todo el mundo se viste de blanco, yo de negro. ¿Eso quería ella? No sé de dónde lo vio.
porque después de esa boda, ni antes yo había visto ninguna. Todo el mundo pegó el grito en el cielo porque negro, uy, mala suerte. ¿Te la imaginas con 18, 19 años? Una belleza, una belleza. ¿Y te imaginas cuántas proposiciones tenía? Y ella se enamoró de Federico enamorada. No, no estaba enamorada. ¿Y entonces por qué estaba a gusto? Era algo diferente que iba a pasar en mi vida. Para mí el matrimonio con Federico fue como la liberación del yugo de materno. Y yo llegué a México de regreso con 2 meses y medio de embarazo de Kiko y con mi residencia. Niurka abandonó su carrera de bailarina y se casó muy ilusionada en busca de una mejor calidad de vida lejos de la isla, un hombre que la protegiera y una estabilidad económica. Pero al llegar a México, encontró justamente lo contrario. Absolutamente todo era mentira. O sea, se hacía una gente de dinero y no lo era. Y no lo era. El primer chasco que me llevo fue que me llevan del aeropuerto a un hotel. Digo, ¿por qué? Se supone que me lleven para casa de la familia. Sí, claro. O no mi casa, pero cuando menos la casa de la familia de él. Sí. Y la mamá y la hermana me cuentan de que no me llevaban a la casa porque era muy humilde. Resulta que yo tenía que alcanzarlo a Mazatlán, que era donde estaba su nueva plaza. Y me fui a Mazatlán a meterme en un cuartito de este tamaño para dormir en un colchón en el piso, un frixi en el piso y embarazada. Me dejaba sola muchos días, no muchas horas, muchos días, y seguía creciendo mi embarazo y lloraba mucho. Lloraba mucho, lloraba y extrañaba a mi mamá y extrañaba mi baile, mi canto, mi música, mi show, mi escenario. Cuando le empecé a reclamar, entonces me dijo que me iba a mandar con su mamá a Baja California. Kiko nació en Ensenada, Baja California. Niurka dio a luz a su primer hijo prácticamente sola y así permanecería por largo tiempo, ya que su esposo tenía largas ausencias por su trabajo. La cubana empezó a desesperarse cada vez más y al momento de reclamar comenzó el verdadero infierno para ella. ¿Te había golpeado antes? Esa fue la primera vez, pero después de esa hubo peores. Una vez me puso una pistola acá. Jaló por la pistola, la cargó, me puso la mano en el pecho, me incrustó contra la pared y me puso la pistola en eso. En ese momento cerré mis ojos y me hice pipí. Y estaba mi madre en Miguel Alemán conmigo cuando esto sucedió. Y ese día se equivocó porque yo estaba allí. Y se trancó en un cuarto y no quería salir. Se para mi mamá en la puerta, hace 2 toquidos, ve que no le habla, no le abre, lo corrobora. Le dije, no te va a abrir, madre, vámonos, que se le ocurre a mi mamá. ¡Policía corrupto! ¡Aquí vive un policía corrupto! Empezó a gritar mi madre. De todo le dije, y le fui para arriba y por poco me lo como. Y ahí fue que le dije, dale, ven, dame a mí. Y le metió una bofetada y le dijo, ¡dispárame a mí! ¡Órale! ¿Dónde está tu pistola? Me quitó el bebé de los brazos, me agarró de la mano como si yo tuviera 10 años y me sacó de allí. Ahí recogimos el niño, recogimos los bultos y el avión y a Cuba. Fueron los 2 años y medio más negros que he vivido yo en mi vida. Porque con esa experiencia aprendí y me juré a mí misma nunca más dejar mi trabajo por ningún hombre. Nunca más. Una gira del espectáculo del Tropicana trajo a Niurka de regreso a México en 1994 con base en Mérida, Yucatán, donde casi de inmediato una popular cervecería la contrató por 2 años como parte de su imagen publicitaria. Pero además, en ese tiempo Niurka se reencontró con el empresario de espectáculos Jorge Pasos, a quien había conocido tiempo atrás en uno de sus viajes. La cubana y el empresario comenzaron un romance y pronto se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Romina. Poco después del nacimiento de su bebé, llegó para la cubana la oportunidad de convertirse en conductora de televisión de la televisora local de Mérida. Niurka se convirtió en una mujer independiente y exitosa, y esto eventualmente terminó por pesar otra vez en su nueva relación de pareja. En el momento que me dijo, deja el trabajo, yo le dije no. Me dijo, ¿tu trabajo o yo? Le dije, mi trabajo.
En 1998, los actores de la telenovela Vivo por Elena visitaron la televisora local de Mérida durante una gira promocional. En aquel entonces, Niurka conducía junto con Marcos Valdés un programa llamado De los pies a la cabeza, al que fue invitado dicho elenco, que llegó acompañado de su productor, Juan Osorio, quien desde el primer momento quedó cautivado por la belleza y la personalidad de la conductora cubana, tanto que en menos de lo que ella se hubiera imaginado, el productor arregló todo para llevarla a México e incluirla en su telenovela. La cubana estaba deslumbrada con su nuevo mundo. Todo me lo puso a mis pies. Yo no hallaba cómo agradecer. Se lo llegó a querer muchísimo. Lo llegó a admirar. Pero no estabas enamorada de él. No, estaba enajenada con el instante y era inevitable. Pero cuando Niurka y Juan Osorio se convirtieron oficialmente en pareja, el productor no tardó en convencer a la cubana de mudarse definitivamente a la Ciudad de México y compartir con él una casa. Todo parecía un sueño, pero muy pronto Niurka se enfrentó a la realidad de convivir con un adicto. Y el primer chasco me lo llevé en la mudanza. Cuando yo llego a México, me recibe la producción y me lleva directamente al hotel. Nunca se me va a olvidar ese día. Yo llegué con un entusiasmo tremendo con mi madre, mis babies, Romina y Kiko. Uh-huh. Y Juan me abre la puerta aquella. En penumbras, desfasado. Fue la primera vez que yo vi a Juan en un estado crítico. Drogado. Me quedé petrificada así y dije... voy a hospedar a mi mamá y a mis niños, los voy a instalar y vengo. No dormí en toda la madrugada. En la mañana se levantó, se dio un baño, medio lo vi ya, como yo acostumbraba a verlo, revivido. Y me dice, me voy a trabajar. Ve recogiendo todo, levantando todo, porque ya mañana nos vamos a la casa. Esa noche no regresó al hotel. Al otro día en la mañana... llegó a buscarnos, a cerrar todas las cuentas del hotel. Entonces nos vamos a la casa, llega la mudanza a la casa y él me dice, me voy a trabajar. Pues ya, perfecto, se va a trabajar. En la tarde lo llamo, vas a venir para preguntarle, ¿vas a venir a comer o no? Y me dicen, no, es que el señor no ha venido hoy a trabajar. Pero cuando llegaron las 12 de la noche y yo veía que no aparecía, fue mi primera vez, el primer instante que yo me di cuenta de la primera desaparición que viví. Niurka y Juan Osorio comenzaron su vida juntos con más bajas que altas debido a la adicción a las drogas del productor. La cubana aguantaba estoica, quizás por necesidad, quizás por agradecimiento, pero llegó un punto en que las cosas se pusieron muy críticas. En una ocasión, llegó mal a las 7 de la mañana. No llegó drogado, llegó borracho. Le dije no. Entonces llega, le estoy reclamando y me empuja para quitarme del paso. Puta, que le doy un empujón y estaba él al pie de la escalera y no paró hasta el descanso. Entonces se me deja venir encima otra vez. Y a golpes, los dos. Me fui corriendo a mi cuarto. No sabía que mi nena Romina estaba dormida en mi cama. Se levanta de arriba de mí, agarro a mi nena, la cargo y me encierro en el cuarto con los niños. Se fue. Y fue ahí donde yo recogí todas mis cosas. Regresó como a la 1 de la madrugada. Ya yo le estaba escribiendo una carta y todo, diciéndole, perdóname, tengo mucho que agradecerte. Todavía no termino de pagarte todo lo que has hecho por mí. Yo nunca me di cuenta, yo creía estar bien hasta que el señor Azcárraga Gallán y el señor José Eduardo Murguía mandó por mí al hotel donde yo iniciaba a grabar El alma no tiene color a Monterrey y de ahí fui llevado a la clínica, fui internado.
Y a través de ese proceso fui aceptando mi enfermedad. Eres una gente que tu soberbia, tu egolatría y sobre todo esta carrera que también te hace flotar, despegar los pies de la tierra, pues te ayuda a que no estoy enfermo y yo domino la droga. Y no es cierto, la droga te domina y de una manera aplastante. Así que Juan Osorio, con el apoyo de Niurka, decidió finalmente internarse en una clínica de desintoxicación y a su salida todo cambió. El productor centró toda su energía y su experiencia ahora en apoyar la carrera artística de su mujer y junto con el carisma de la cubana lograron una mancuerna perfecta. Así, Juan Osorio se encargó de conseguirle a Niurka el papel que le daría el gran empujón a su carrera. Elena Tejeiros, la aventurera de Carmen Salinas. Vemos lo que en un tiempo fue Ninón Sevilla, en aventurera, cubana, con mucho ritmo, y a la gente le gustó mucho. Efectivamente, a la gente le gustó mucho y Niurka pronto adquirió la popularidad que tanto había deseado en el espectáculo de cabaret como en la televisión, pero también le tocó pagar un alto precio por eso, las historias, al volver. Yo nunca le fui infiel, señora. Y no me importa que el mundo lo niegue. Si Dios lo sabe, yo no necesito tener dos hombres. Si puedo y tengo la libertad y el derecho de votar a uno y recoger a otro, ¿cómo la ven? En el 2001, con su relación renovada y con mucho más popularidad que antes, gracias a Aventurera, Niurka y Juan Osorio decidieron trabajar juntos de nuevo en la televisión, él como productor de la telenovela Salomé y ella como Caricia, la mejor amiga de la protagonista de la historia, que era Edith González. Niurka combinó sus llamados de la telenovela con sus presentaciones personales y las funciones de Aventurera, que arrancó la que sería la gira más larga de su historia por el interior de la República, con llenos totales en sus plazas. Pero Juan Osorio también hacía espectáculos con la cubana en lo individual y al no poder cumplir con la gira de Aventurera por sus otros compromisos, Niurka se vio obligada a abandonar la producción de Carmen Salinas en el 2002. Poco después, la cubana anunció que iba a convertirse en madre. ¿Emilio fue un niño deseado? Emilio fue un niño deseado por su madre y por él también. De alguna manera nos acercó, pero fue una dualidad de sentimientos, la emoción de que venía el baby, pero además el reconocimiento de que él no era el que mantenía aquella casa. Porque yo salgo embarazada y por obvias razones ya yo no trabajaba. El nivel de vida que nosotros llevábamos a todo lujo, con todos los empleados, con todo el glamour, realmente lo respaldaba la ganancia que él recibía de mi carrera. Al yo no poder bailar, actuar, hacer shows, estar en novela, porque estaba embarazada, yo estaba recibiendo únicamente lo que me pagaba la exclusividad, que en aquella época eran 7,000 pesos. Nosotros estábamos comprando un departamento en Acapulco, en La Joya. Tuvimos que devolverlo porque ya no podíamos pagarlo y porque ese dinero lo necesitaba Juan para sacar la casa adelante. No sé si me internece o me da coraje. Me provoca risa o furia. Que algunas personas pensaran que Juan me mantenía. Tengo que agradecerle una gran cosa. Que me colocó en los escenarios de un imperio como lo es Televisa. Y él vivía de mi talento. El principio del fin de la relación entre Niurka y Juan Osorio comenzó en el 2003, cuando, según la actriz, se vio prácticamente obligada a trabajar de nuevo para su pareja en la telenovela Velo de novia. Y durante las grabaciones de ese proyecto, para sorpresa de muchos, el 28 de diciembre del 2003, la pareja anunció públicamente su separación. Y en enero del 2004, salió a la luz que Niurka mantenía un romance desde hacía tiempo con uno de sus compañeros de telenovela. Bobby Larios fue el nombre que de pronto saltó a la fama, acaparando todos los titulares de la prensa de espectáculos como el nuevo amante de Niurka. Porque cometiste el grave error de tardarte tanto para recuperar tu matrimonio que ya otra persona está aquí. Sí, estoy enajenada con Bobby. ¿Cómo lo tomó?
¿Me fuiste infiel? Le dije, ¿de qué hablas? ¿De infidelidad? Todavía no me acuesto con él. Pero como ya me quiero acostar, por eso te estoy diciendo que esto terminamos. Le dije, tómalo como te dé la gana, desde tu punto de vista. El que paga, manda. Y como esta casa la saco yo adelante y ya lo corroboraste, yo pago, yo elijo, tómalo como quieras. Yo nunca le fui infiel, señora. Y no me importa que el mundo lo niegue, si Dios lo sabe. Yo no necesito tener dos hombres. Fue ese día, después de decirle que estaba enajenada con Bob Hilarious, cuando pasamos al tema material, en ese instante. O sea, él no se puso a rogarme, ni a llorar, ni a sufrir la separación. Él pasó a contar dinero. Le dije, por el terreno, que es lo único que nos pertenece de esta casa, a los dos, no te preocupes, frente a un notario uh-huh. te voy a firmar que te lo cedo. Se puso tan contento, señorita Garza, que se fue a la caja fuerte y me trajo 200,000 pesos para compensar de un terreno que costó 1,500,000. Se lo regalé. Le dije, eso vale, es puro material. Yo soy puro sentimiento. Durante todo enero del 2004, Niurka se la pasó haciendo entrevistas y declaraciones defendiendo y posicionando públicamente a su nueva pareja, Bob Hilarious. Y este no tardó en capitalizar la atención que significaba ser uno de los protagonistas de la llamada pareja escándalo, sumándose incluso al elenco de la obra Aventurera, donde Niurka había vuelto luego de limar asperezas con Carmen Salinas. Carmen Salinas, ¿cómo iba a desaprovechar la oportunidad de meter a Bob Hilarious, aun cuando meses antes quien iba por Niurka y la apoyaba en todo y estaba ahí era Juan Osorio, ¿no? Pues sí, evidentemente no podía dejar pasar esa oportunidad de capitalizar así el escándalo y de incluir a Bobby. Y yo le dije, Elena tiene que estar triunfando aquí y necesita un buen representante. ¡Ni que fueras Bob Hilarious! No creo ser tan abusivo. No se vayan, volvemos en unos momentos. Por primera vez en mi vida, yo estaba amando, sin temor a nada. Por eso me dolió tanto que utilizara las mismas armas con las que lo defendí para lastimarme a mí. El 21 de febrero del 2004, Niurka se casó con Bob Hilarious en una muy singular ceremonia. A partir de ahí, él se volvió una cara y nombre recurrente en los programas y notas de los espectáculos, apareciendo siempre de la mano de su voluptuosa esposa. Pero cuando Niurka convirtió a su marido en su manager, la historia tomó entonces un rumbo aún más polémico. Esta decisión de la cubana fue fuertemente criticada por empresarios y medios, mientras ella defendía su amor con uñas y dientes. Sí, está manejando todo mi entorno, mi carrera, mi todo lo maneja él, mi vida, mi casa, mis hijos, mi carrera, mis contactos con los empresarios y cosas que queremos hacer entre los dos. Todo lo está manejando, todo lo va a manejar. ¿Y por qué no si es el mero, mero sabor ranchero? Tómenlo como quiera, no ustedes, los que lo dicen. Que lo tomen como quiera, es mi papi, me hace feliz, se lleva bien con mis hijos, hacemos una gran mancuerna, somos felices y al que le pique, que se rasque. Me sentía apoyada por su marido, estaba casada, tenía esa ilusión de iniciar una nueva vida. Sí, era un amor así de una pasión que nosotros decíamos, no, ya este ya es definitivo, ya Bobby es definitivo para su vida. Esa relación fue mi vida entera, mi pasión, mi entrega, mi defensa. Fue una relación que vino de la mano como una lucha por la sobrevivencia. Lo cuidé, lo protegí. Esa persona que algunos llamaban nadie. Y para mí era todo. Por primera vez en mi vida,
Por eso me dolió tanto. Que utilizara las mismas armas con las que lo defendí para lastimarme a mí. Y es que el incondicional, apasionado y generoso amor que Niurka sintió por Bobby Larios terminó por traicionarla. En el 2006, 3 años después del inicio del que parecía ser un amor incondicional entre ellos, la cubana se sumó al elenco de una telenovela y Bobby a otra. Era la primera vez en mucho tiempo que él intentaba brillar con luz propia, pero el tema acabó por obsesionarle tanto que lo separó de su mujer. Dejó de ser él. Empezó a flotar. Ya sus pies no estaban en el piso. Era como una competencia entre él y ella. Creo que entre una pareja no puede existir eso. Él no se podía quedar detrás. Y quería sobresalir más que ella. Un día me dijo, se atrevió a decirme, necesito ser yo. Y no ser de ti. Pero sí, me he pasado todo este tiempo subiéndote a mi escenario para abrirte una puerta. Tu disco, en cada uno de mis shows, tenías un espacio para que mostraras al mundo lo que sabías hacer. Para que luego te contrataran y fueras tú aparte y yo acá. Pero mi único recurso que yo tenía era mi escenario. Era lo único que yo podía darte para ayudar. Pero no menosprecie lo que hemos hecho juntos. Póster, publicidad, disco, juntos. ¿Juntos? 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 No, juntos no. Lo que tú hiciste para él. Sí. Le hería su ego. El hecho de que le dijeran que era un mantenido le entristecía. Y a mí igual, porque lo amaba. Mira, llega momentos que estás cegado, tienes una banda en los ojos. No te quieres dar cuenta de lo que sucede a tu alrededor, pero la gente que está afuera se da cuenta de muchas cosas. Como un buen amigo me lo dijo, cuando tú salgas de ahí, te vas a dar cuenta de todo lo que está a tu alrededor. Y lo creyó. En el momento que él agarró la maleta y salió de mi casa, fue cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que él necesitaba más. La comodidad que le daba a Niurka, que a Niurka. Porque si hubiera necesitado a Niurka, nunca hubiera agarrado la maleta y se hubiera ido de casa. Y cometió el error, el peor error que puede cometer un hombre que vive con Niurka Marcos. Imaginarse que puede vivir sin ella. Niurka confirmó a la prensa su separación de Bobby Larios en mayo del 2006 y el escándalo se desató cuando Larios declaró que la razón de su ruptura era porque la cubana había maltratado al hijo que el actor tenía con una relación anterior. Y aunque parezca disco rayado, soy un caballero y no voy a hablar pestes ni nada. Simplemente estoy diciendo la verdad. Me trataron mal a mí, trataron mal a mi hijo y a mi madre y por eso me fui. Tu hijo no es negociable. ¿Me entiendes? Ni por una cara bonita ni por un cuerpo hermoso. ¿Me entiendes? El corazón de mi hijo vale más que eso. Y no le gustó, pues me fui. Un recurso que utilizó él, un recurso muy bajo. Yo llegué a la casa de grabar La Fea Más Bella. Subo la escalera de mi casa y veo a Santiago encaramado en el muro hacia el vacío, como el hombre araña. ¡Santiago, bájate de ahí! Obviamente, Bobby me escuchó gritar. Y me llamó la atención. ¿Por qué le gritas? Le dije, no estoy gritando. Ve el susto que me acabo de pegar. ¿Qué le digo yo a su madre? Si se cae de aquí, se parte un hueso. En vez de regañarme a mí, regáñalo, educa al niño. Volvemos después de la pausa. Dije, yo tengo que lograr que él vuelva a decirle al mundo lo que siente realmente. Me causó mucho dolor, me causó mucho llanto. ¿Cómo empezaste a vivir sin Bobby? No vivía. Justificaba. Suplía. Buscaba cómo distraerme haciendo lo que jamás había hecho. Yo nunca he sido farandulera, ni cuando era cabaretera en el Tropicana de La Habana. Lloraba mucho, hablaba con la almohada. Así me pasé muchos meses.
fue horrible. Lo extrañaba muchísimo. Decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero el acabose fue cuando Niurka se enteró que su aún marido había presentado formalmente ante los medios de comunicación a su nueva novia, Ibelin Giro. Se trataba de una modelo cubana de los 90s, exmujer de un magnate de las bienes raíces y actriz de las telenovelas latinas que se hacen en los Estados Unidos. Tengo muchos paparazzis, amigos que me adoran en Estados Unidos. Me llamaban. Flaca, sabemos que está sufriendo, pero esto es una farsa, lo estamos viendo en el lente. Hasta que llegó uno y me dijo, te vendo en $7,000 la exclusiva de 7 horas de sesión fotográfica de Bobby Larios y esta niña, donde durante la sesión fotográfica se abrazan, se besan, se tocan y cuando cierra el lente, cada uno agarra por su lado. Se inventa romances porque también esto de la cubana, para mí... Claro, para mí no es más que otra estrategia publicitaria, es un romance inventado. Él quería gritarle al mundo, no dependo de ella, pero por otra parte y al unísono, a la misma vez, llamaba a mi mejor amiga o a una de mis mejores amigas y le decía, es un show para la prensa, dile que no crea nada. Y me lo mandaba a decir. Dije, yo tengo que lograr que él vuelva a decirle al mundo lo que siente realmente. Así que lejos de los reflectores y a través de la amiga que tenían en común Bobby y Niurka, la cubana propició un reencuentro amoroso. ¿Y se vieron y qué pasó? Estuve 15 días durmiendo con él. Y cuando logré que le dijera al mundo que quería recuperar a Niurka, que era la mujer de su vida, que era su esposa y que la amaba. Cuando logré que dijera eso al aire, lo llamé y le dije, ven. ¿Ya aceptaste públicamente tus verdaderos sentimientos? Me dijo, sí. ¿Te desahogaste? ¿Ya eres tú mismo? Me dijo, sí. ¿Te sientes mejor? Me dijo, sí. ¿Quieres recuperar tu matrimonio? ¿Ya te tragaste tus palabras, todo lo feo que has dicho de mí? Sí, perdóname, me dijo. ¿Cómo crees que voy a regresar con un... que ha estregado mi vida? Que no me ha dejado dormir por horas. Y oye bien, te amo con locura. Pero te demuestro a ti, al mundo y a Dios, que me amo más yo. Causó mucho dolor, me causó mucho llanto. Pero aprendí mucho. Fue mi esposa, fue la mujer que más amé. Le guardo mucho respeto. Me acuerdo de las cosas bonitas con ella, porque claro que hubo cosas bellas. En marzo del 2007, Niurka se fue a pasar unas vacaciones a su natal Cuba y para sorpresa de muchos, la cubana regresó muy bien acompañada. La mujer escándalo bajó del avión de la mano de un espectacular mulato al que presentó como su nueva pareja. Su nombre, Yannick Chan, un joven egresado de la Academia de Seguridad de Cuba y al que convirtió en su nuevo marido el 31 de agosto del 2007. Pero también un hombre muchos años menor que tú. 10. ¿Y no da un poco de inseguridad a beso eso? No, mi amor, me rejuvenece, me da vitalidad. Hay dos cosas que no voy a permitir nunca más. Ni sufrir yo. Mira, Mónica, yo soy un ser que Dios puso en mis manos 3 responsabilidades. Kiko, Romina y Emilio. No voy a permitir más sufrir yo, porque no voy a permitir más que sufran ellos. Fiel a su palabra, cuando el amor con Yannick Chan llegó a su fin, Niurka le dio vuelta a la página sin mayor problema y se concentró nuevamente en su carrera. Y así, después de debutar como conductora en noviembre del 2008 en las pantallas de Azteca América, en enero del 2011 regresó a la televisión mexicana como conductora de un talk show en el que promete mostrarnos una nueva faceta de su ya de por sí extraordinaria personalidad. Te voy a confesar algo, por último, para cerrar. Estas lágrimas estaban estancadas desde hace mucho tiempo. Gracias. Porque estaba saturado mi ser. Gracias por ayudarme a sacarlas. Gracias a ti.
Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.